¿Todo bien, güey? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video, como ustedes ya vieron en el título. Bueno, antes que nada, ahorita nos encontramos en unas calles algo solitarias. Y bueno, en este video, ¿qué es lo que van a ver? Obviamente va a haber mucha motivación, como siempre, ya se la saben. Ahorita estamos en unas zonas, como ya les acabo de decir, tranquilas. Ahorita estoy con Fede y algunos amigos que los van a ver conforme vayan viendo el video. Y bueno, ustedes ya se dieron cuenta en el título, en la miniatura, qué es lo que van a ver en este video. ¿Hace cuánto fue eso, güey? Ya tiene tiempo, ¿no? Tres semanas, casi el mes que pasó eso, amigos, en el cual se nos acercó un sujeto. Éramos como 5 en total, sí, tú y otros amigos, los cuales estábamos sentados obviamente en una banca. Que en este video van a ver eso, aparte de hacer trucos en varios lugares de la ciudad. Así que pues vamos a empezar con esto, espero motivarme y que se motiven estos güeyes. Así que empezamos y no olviden de apoyar este video de una vez, que pase de la meta de manita arriba, porque las propuestas ya saben que siempre se cumplen. Así que empezamos con el video. Vean completo este video porque es una caída bien pegas mía, la cual fue bien pegas, pero vean el video completo. ¡Wow! ¡Gracias! ¡El poder del amor! ¡Dame tu cosita! ¡Oh, se verga! ¡Un gatito! Me pegué, güey. La nuca. Te lo mata, ¿no? Yo voy a encararlo con unos saltos, güey. No, a lo que vas. ¿Directo? Sí. Oh, pensé que con ese vuelo dije, no, güey. ¿Por qué no agarras casi nada de vuelo, güey? No, güey. ¿Verdad que no? Sí, güey, como chingados, ¿no? No, ¿cómo ni si sales, güey? Llegas bonos, a la, sí. La llanta atrás, toca la mochila de este güey. Uy. Sí, me falta un poco de vuelo. Viste, hay que tener como más espacio, ¿no? Para que hagas unas dos pedaladas mínimo. Sí, para, y para que te abras. Uh-huh. ¡Wow! ¡Ah, oh, de lomo! A ver, no, güey, sí fue un puto, güey. ¿Estás bien, güey? ¡Mierda! Sí, fue un putazo, güey. Hombro, güey. ¿Todo bien, güey? Sí, güey, el hombro. A ver. Ah, perdón. Ahí, quédate, quédate. Dale sombra, güey. No, güey, todo chido, güey. Güey. El hombro, güey, se me zafó el hombro, güey. ¿Se te zafó? Sí, güey. Ah, estíratelo, güey. Ah, ya lo acomodé, ya, cabrón. Te pegas en la cabeza, güey. Güey, te pegas en la cabeza, güey. Sí, güey. ¿Estás bien? A ver. Ah, sí, güey, todo chido.
Ah, nomás lo que me duele es el hombro, güey. Es que la levantaste mucho, güey. Sí, güey, es que yo creí que iba a caer. Levantaste, menos. Caíste, bajaste el pie y como que el manillar se te dobló, güey. Sí, te fuiste. Es que el hombro ya se me había zafado ahí, güey. Prefería aventarme, güey, a lo solo. Pegarme el vergazo en la cabeza, güey. No, es que sí. Pero no te pegaste, o sea. Sí, güey, aquí en esta parte, güey, me duele. Sí te ardiste, güey. A ver. No, está rojo. Sí se abrió. No, sí se abrió, checa, güey. Sí se abrió. No hay pedo. Ah, no, pero no es una brida de puntadas, güey. No, o sea, fue como, que puntitos, güey. Ajá. O sea, pues como vieron ahorita, pues me acabo de caer. Fue un pequeño golpecito lo que me di. Si ven que no pueden aventarse de algún lugar o sienten que no se pueden aventar y quieren aventarse, seguros, banda. Si no, pues se van a poner un verga y es todo. Todo. Queda sangriento. Se les fue el hombro en el culo. ¡Ea! Lagartija te dice. Lagartija. La lagartija viviente. Doña Larga. Ok, ¿quién se anima a bajarla? Obviamente. Amigo, no. Estamos haciendo un reto de ver quién baja esta barda, vean. Yo ya la bajé y no me grabaste, güey. Se me olvidó, güey. O sea, vean. Es bajar esta barda, mide como un metro. Y pues son calles solitarias, así que la lagartija no sé si lo vaya a hacer. Pero aquí se están jugando retos, están dando revancha de a ver quién, se están peleando para ver quién la baja. ¿Tú en quién crees que la baja primero? O sea, que tú más, ¿lo ves más aferrado a él? Sí, él sí la baja, güey, ese street. Ah, se animó primero. ¡Ay! ¡Ay! Patos, no llega ni a uno y medio, güey. Es como un metro. Nomás dale. ¡Pelas! Nomás pedale bien recio, güey. Pedalele bien recio. No mames, yo no pedale nada, nomás que necesita. Se escuchó bien, verga. Tiré yo primero, tuve más huevos. Yo lo tiré a la vale, ese güey. Ah, pero tú ya lo había escalado ese güey, ¿no? Uy, se me va. No levantes polvo, p***. ¿Qué? Levantaste un chingo de polvo, güey. Wow. Sí, va a ser la propuesta en este video. Amigos, si lo hago, ya saben, más de 3,000 manitas arriba en este video a la primera. O sea, vamos. Ese se van por abajo. ¿Cómo? Arre, vamos, de una. Es más, yo me voy a trepar junto contigo. Primero allá arriba, yo me subo primero. Dale, ¿sí la subes? Sí. No creo que te vayas al agua. A huevo. Ok, dice que la va a subir, no sé. ¿Esta o esta? ¿La segunda? Ah, la segunda no la trepo, güey. No, es esta, la primera. Mierda, voy con bien poquito vuelo, güey. Va. Espero no me pique aquí. Está. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Ustedes ya se dieron cuenta de lo que trató todo esto. La verdad, fue un video muy, muy chido. Me gustó, la verdad, estuvo muy, muy chido. Hubieron caídas. Tu caída se me hizo algo... Pues estuvo cabrona, güey, la neta. Pero pues... Más que nada porque no llevas casco, o sea, fue un golpe en la cabeza. De hecho, no te pasó casi nada, a ver. No, güey. Nada, no traigo nada, güey, de hecho. No, güey. No, o más, sea, no hasta fue como el golpe, güey. Hasta te falta el cerebro ahí, güey, pero bueno. No, me falta, siempre me ha faltado, güey. Ah, ok, pero bueno, amigos, más que nada este video estuvo, creo que estuvo lleno de motivación. A última hora, pues, hicimos varios trucos, fuimos a varios puntos de la ciudad. Y pues creo que eso es lo que le mete la motivación, más que nada las propuestas, así que pues ya nada, la verdad estuvo chido, aquí pues me estuvieron acompañando aquí tanto la lagartija como... Todo chido, ¿qué opinas? Pues yo opino que pues estuvo chido... Sobre la caída de este güey. Ah, bueno, pues de la caída, ¿no? Pues estuvo bien pendeja, pero al chile... No. Yo recomiendo que usen casco y protecciones, porque al chile se está cabrón. Usen protecciones porque puedes causar daños, pues, fatales
En la cabeza un mal golpe sin casco te puede matar y dejar paralítico, y en las partes de las piernas y todo eso te puede dejar que con un hueso quebrado y jamás vuelves a practicar el deporte. Así es que pues es recomendable y que no les importe lo que digan los demás para señor hacerlo. ¿Qué pues? Ah, nuestro doctor. Déjalo, güey, por eso quedó así de mongolito. Lo siento. Por si darle, güey. Y bueno, amigos, pues ya nada, espero les haya gustado. Estos brothers se están peleando cada rato, pero bueno, creo que en este video se dieron cuenta. Así que, pues apoya este video y no olvides de seguir los pasos. O sea, el sorteo se acaba hasta el 25 de mayo de este mes. Así que pues ya nada, espero les haya gustado. Y pues nos vemos en otro video, ya saben. Y usen casco, porque si no van a quedar, pues ya saben como quién, pero mencitos, ¿no? No hay pedo, no hay pedo, pero sí le doy.